¿Qué tal? Buenos días. Hoy es el día 20 con Junior. Vamos a trabajar de nuevo obediencia con figurín. Los perros cuando están mordiendo en muchas ocasiones se bloquean. Estamos trabajando que hagan caso, que obedezcan, que a pesar de que estén atacando, escuchen y obedezcan. Así es que empezamos, vamos a trabajar de nuevo aquí. Ya le aventé 2-3 veces la pelota, le dimos a jugar un ratillo y vamos a empezar a trabajar. ¿Ven, Junior? ¿Cómo está? Bien, eso. ¿Quieto? ¿Quieto, Junior? ¿Quieto? Bien. ¿Quieto? Bien. ¿Quieto? Bien, Junior. ¿Quieto? Bien, quieto. No, Junior. Quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Junior, quieto. Eso, bien, bien, quieto. Abajo. Abajo. Eso, quieto. Bien, abajo, quieto. Abajo. Bien. Bien, quieto. Bien, eso es. Bien. Bien, bonito, eso es. Bien. Bien. Eso es. Bien, eso es. Bien, quieto. Eso es. ¿Quitado? ¿Quieto? Junior, quieto. Pásate para acá, Junior. No le quites la vista de encima. Junior. Abajo. Quieto. Quieto, quieto. Eso es, quieto. Cuida, cuida bonito, cuida, cuida. Eso. Bien. Acércate más. Más, 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 acércate más. ¡Ataca! Eso, bien. Thank you.
sentado, sienta. Eso, bien, quieto. Eso, bien. Abajo. Eso, qué bien, Junior. Eso es, quietecito ahí. Bien bonito, eso es. Bien. Eso es, qué bien. Eso es, quieto, quieto, Junior. Qué bien. Cuida, 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 cuida. No, ya, Junior, quieto. Quieto. Hey, Junior, quieto. Está bien. Eso, abajo, quieto, eso es. Quieto, Junior, quieto, eso, bien, quieto. Eso, abajo, 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 bien, quieto. Eso, bien. Bien, Junior, bien. Eso, bien. Quieto. Quieto, Junior, quieto, eso, bien, abajo, eso, quieto, 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 abajo, abajo, quieto. No, Junior, quieto. Abajo, quieto, quieto. Junior, junto. Junto. Junto.
junto, sentado, abajo, quieto. No, Junior. No. Abajo, quieto. Quieto ahí. No. 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 No, no, abajo, quieto, no, Junior, no. Están pasando algunos perros y se están peleando aquí en la calle, por eso se distrae, por eso es importante que en la calle, siempre con la correa, por muy obediente que sea, si se están peleando unos perros y tu perro está quieto, pues va a ir, pero bueno. En la calle siempre es con correa, aunque estemos haciendo ejercicio sin correa, siempre es con correa. Un perro de guardia y protección está adiestrado y recibe órdenes y las acata, pero su naturaleza es más grande que cualquier adiestramiento. Entonces siempre les recomiendo que con la correa. Vamos a seguir trabajando. Abajo, quieto, Junior, no, quieto, es quieto aquí, justo, abajo, quieto, Junior. No, 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 no. No. Quieto. Quieto. No, no. Abajo, quieto.
mira, junto. Eso, bien, ¿qué te cuesta? No. No. Junto. Junto. Abajo, quieto. Quieto. Junto. Abajo, quieto. Con esto terminamos el día de hoy. Es importante que aprenda a quedarse quieto. Es de lo que más le va a costar a este perro, porque agresión tiene. Tiene mucho temperamento. Obediente también es, pero es muy inquieto, entonces también tiene que aprender a quedarse quieto. Es lo que más le va a costar, pero bueno, lo vamos a terminar. Hoy es el día 20, nos quedan 10 días de adiestramiento, y en esos 10 días le vamos a dar mucho obediencia a inquieto. Le vamos a ir disminuyendo la mordida para ir fomentándolo a que se quede quieto. En 10 días queda listo. Es un perro de muy buena clase, muy obediente, con temperamento excepcional, y en 10 días queda. Nos vemos el día de mañana. Quieto.